Señores, show de lujo. Finalmente decíamos que había una sorpresa. Oye, el director está mandado con el tren. Robeysi Ramírez. Oye, Robeysi. Estás entero, estás contento, gracias como siempre por estar con nosotros. Vamos a estar un buen rato aquí hablando con Robeci, señoras y señores. Súbanse, súbanse ya al tren aquí en Univista TV, en Alduro con el Vikingo, porque ha llegado Robeci Ramírez y vamos a hablar de todo, vamos a hablar hasta de fútbol, del Barcelona, del Real Madrid, de, 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 de lo que están haciendo nuestra gente y mucho más. Oye, sí, ¿cómo estás? Oye, gracias por, por venir a tu casa, por hablar con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? No, súper bien, súper bien. Eh, me escribiste y tú sabes, siempre estoy disponible a hablar con, con la prensa y con todos los los comunicadores del deporte y, por supuesto, estamos acá en Miami, y tengo que pasar por ahí. Oye, eh, y gracias, de verdad, porque me respondiste. Te estábamos dando tiempo y aquí como que te estábamos sí. regañando. Decíamos, oye, Robazy, tú tienes que estar aquí, tienes que venir. El otro día me metí en el No, ese no es Robeisi, sí, ese es mi canal de YouTube. Lo que pasa es que no lo utilizo nunca. Eh, tengo dos o tres videos nada más ahí y no lo... No lo he, o sea, no le he prestado atención y en, cada vez que entro, sí, algún programa siempre comento por ahí, pero sí, sí, soy yo, siempre soy yo. Ahora, ¿cómo estás? Vamos a empezar por ahí. Señoras y señores, antes de que responda, perdón, Robacy, denle like al video si están en YouTube, en Facebook, empiecen a compartir, señoras y señores. Aquí ahora mismo, en esta foto, en esta imagen. Hay dos títulos olímpicos aquí en esta imagen, Robeci. Oye, señor subdirector, aquí tenemos dos campeones, dos campeonatos olímpicos. Claro, están de un solo lado. ¿Cómo estás, Robeci? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Eh, bastante bien, estoy bien, estoy de lo mejor, disfrutando de, de las niñas. Eh, bastante bien. Eh, mira aquí se... <laughs> Llevas tres meses disfrutando. La gente sí, es bastante sí. egoísta y la gente dice, sí ¿y la próxima pelea para pero la gente quiere saber también cómo estás, cómo te sientes, estás bien mentalmente, físicamente. Eh, hablamos contigo incluso en, en enero, cuando fuiste al partido de la FECU, allá con Jugar, que estabas con tu, con tu señora, y hablamos contigo, te preguntamos y la gente sigue tratando de saber cómo es que, cómo es que estás. Eh, eh, robé si física y mentalmente después de la derrota. Bueno, para no hay un secreto, lo he dicho en, en mis redes, que, que fue un momento un poco difícil. Eh... Como, como muchos que he pasado en, en mi carrera, eh, nadie esperaba lo que pasó, pero así es el deporte y, y creo que, que lo primero que me mantiene con la cabeza en alto es que mm, mi carrera se ha basado en eso, de alta y baja, eh, y que tengo que levantar la cabeza y, y que tienen que, que mostrar respeto porque fue un peleón, salió Pelea del Año Puerto Rán eh, y pues nada, el deporte es así, nadie esperaba que pasara, pero pasó y hay que seguir adelante, así este este es el bolseo y, y pues que sí, mentalmente estoy súper recuperado, eh, como si no hubiera pasado nada y listo para una próxima pelea y, y que cuando haya que hacer campamento. Dime. Ahora, ¿tú no estás acostumbrado a perder? Es decir, está claro que tú no estás acostumbrado a perder. Eh, no estabas acostumbrado a perder en el boxeo olímpico, dos títulos olímpicos. Aquí perdiste la primera pelea, pero fue la primera. Esta fue diferente. En esta eh, no se esperaba que tú perdieras. Es decir, eh, mentalmente te vimos incluso en ESPN. Eh, estuviste muy emotivo. Eh, tuviste lágrimas, fuiste a ver al divino. A mí me gustó mucho el respeto que se mostraron antes, durante la pelea y después incluso. ¿Fue tan dura la derrota, Robey? Si fue tan, tan, tan dura cuando ya dejaste todo, cuando te quedaste con tu esposa, tu mujer, con tus hijas, ya con tu gente más, más cercana. ¿Fue tan dura la derrota? Eh, todavía no había caído. Ya. Esa noche... Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted. Con el objetivo de cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista Inchuras, su mejor opción. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Presidente Supermarket. Hey amigo, hey, te traigo los mejores especiales de Presidente Supermarket. Sí, del 13 al 19 de marzo no puedes dejar de pasar por allí. Para allá voy a llevar a Cachita y a Chori. Porque Presidente Supermarket, comenzando la primavera, tiene los mejores especiales. Allí te espero. El rabo de res con su grasita. ¿Sabes cuánto está? 5.98 la libra. El tomate plum. Mira, 98 centavos la libra. La malanga blanca, la buena para hacer el buen puré, a 1.48 la libra. La papaya a 78 centavos. Presidente Supermarket. Donde tu dinero. foto, repito, aquí ahora mismo. Hay dos títulos olímpicos en esta foto, fíjate qué cosa. Y espero que, que, que podamos estar bien, que se escuche bien, se escúchelo. Por favor, señor director, lo habíamos dejado antes de ir a los comerciales y ahora sí vamos a ir por un buen rato, crucemos los dedos. La derrota, ¿cómo la sentiste en ese momento, Si Aquel momento ya de que llegaste, que saliste corriendo incluso con salas atrás. En Pembroke Pines estaba tu familia. Sala corrió tras mí. Eh, corriendo, no, eh. esa imagen la tengo yo, la grabé. No, no, eh, eh, eh. Sala, el profe Sala, con la toalla, corriendo tras mí, porque tú te fuiste rápido. Eh, recibiste ya la, la decisión, fuiste para los camerinos, fuiste a hablar incluso con el divino, ¿no? A felicitarlo, que me parece muy noble y es como debe ser. Pero cuando te cayó la derrota o te quedaste solo con tu mujer, con tus hijas, con la gente más cercana, ¿cómo lo viviste? Como te estaba diciendo esa noche todavía no había caído, estaba estaba en shock. Yo sabía que todo lo que lo que había pasado era eh, 90% culpa mía por por mi preparación, por cómo yo hice el campamento, pero no había caído. Creo que estuve, no sé si dos semanas, en la casa sin hablar con nadie, con dolores de cabeza, a lo mejor de estar pensando tanto y dándole vuelta Yo lo he hecho en todo, cada vez que hablamos del tema con la familia, con las amistades. Yo, yo no tengo que ver la pelea de nuevo, porque yo tengo grabada la pelea round por round en mi cabeza. Y a lo mejor de estar tanto tiempo en lo mismo. Eh, pues por eso era que me sentía mal hasta un día que estábamos en casa con, con mis amigos y la familia y volvieron a tocar el tema. Ver, yo no soy de, de hablar mucho de cuando estoy fuera de, de campamento y, y exploté. Ajá. Y tengo que ya decir todo lo que creo, todo lo que pasó y al otro día me levanté el nuevo paquete sin dolor de cabeza, sin, sin pensar de nada. Como que yo dije, bueno, parece ya otro golpe, como que era necesario hablar del tema. Y pues, pues ahí empecé ya a, a socializar más en, lo que, en mi vida cotidiana y, y soltar un poco de lo que había pasado. Y creo que ya estoy listo para. Ahora, tú mencionaste algo ahí y creo que lo hemos hablado, lo he hablado yo. Y es esto, que tú dices que la derrota va por ti, por tu preparación. No tuviste la mejor preparación física, Robacy? Sí, no fue la mejor preparación física. Porque esa es la impresión que tiene uno desde afuera. Llegaste al quinto, lo tumba, se pudo detener la pelea. Del sexto en adelante, la segunda mitad de la pelea. Da la impresión que te iba, que iba bajando eh, tu... Tu fuerza, como es hasta decir, 9 tu estuve bien. Tu, no, creo que entraste al décimo arriba en las tarjetas, sí, fíjate. El, estoy haciendo como memoria. En el, como en el 7, 8, le voy a dar otro golpe que se tambalea. Pero ya después del 9, 10, ya yo no, no respondía. Y te, y te vuelvo a preguntar: ¿falló la preparación física, lo que es el entrenamiento físico para esa pelea? Literal, no fue... literal, literal, no era yo el que estaba peleando esa noche. El que me conoce, el que sabe cómo yo peleo, el que sabe cómo yo reacciono a los ataques de un contrario cuando me dan, yo tengo que volver para atrás el golpe. El que sabe cómo hago mis fintas, cómo hago mis movimientos, se, se tiene que dar cuenta de que no era yo. Y fue una de las cosas que me di cuenta yo antes del quinto round cuando le di el golpe: ya yo sabía que no me estaban saliendo las cosas. Daba la impresión del sexto en adelante, incluso después que, que, que lo tumba, que lo que estabas tirando más que tú eran golpes de poder, Robici. Eh, golpes de poder, que, que se te iba el, el alma, el cuerpo con golpes de poder, que, que tirabas más golpes de poder, mientras aquel flaco largo, con todo el respeto para el divino, evidentemente, era así, mira, era tirando así, tirando Claro, tirando, porque tirando. tampoco era tan, tan fuerte, eh, sus golpes eran más de... de... De, de velocidad de, ir, de marcar y marcar y marcar se vio en la diferencia de, de golpes tiró 900 y pico creo 995 si no me yo equivoco yo tiré 300 algo que se yo no era 400 golpes pero la realidad es que yo no te puedo describir como es que mi mente no estaba ahí y por qué eh, llega el momento que tú pierdes la confianza en ti eh, arriba de Río en ese, en, ese, en, en ese momento. Mira, las personas no tienen la capacidad que, que, que gracias a Dios y a, y a todo lo que hiciste, nosotros los bolsilladores desarrollamos. Pues, primero la habilidad de, entre tanto muy y tanta artería eh, eh, escuchar la voz de tu entrenador, ¿Sí? escuchar la voz de tu pareja, escuchar la voz de son Yo tengo voces identificadas que yo escucho en el medio de todo lo que gritan. Esa es una. Otra es habilidad de, 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 de cuestiones de segundo, de, de saber qué golpe tirar después de un ataque o qué hacer. Son muchas cosas que, que tú, que, o sea, que yo normalmente hago y esa noche no me salían. Yo llego a, a round. Yo llego a round como tres o cuatro, yo me siento, sala hablando conmigo y yo... Pensando por dentro, lo que está pasando conmigo. Ya. Y una de las cosas, incluso que te dijo Salas, eh, por televisión soy yo me lo explicaron a mí, no sé si lo recuerdas, sí, es que Salas te dijo, como en el cuarto, está regalando asaltos. Algo así te dijo Ismael, fíjate, el profe Salas te dijo, está regalando ser, asaltos. Puede ser, la frase literal de siempre es como que no se puede regalar ron. Ya. No se puede. Hay que hay que ganar round por round y ya después vemos qué se hace si se agarra o se o se va arriba a tumbar. A... Tú sentiste el apoyo de tu gente porque ese día estaba lleno eh, eh, nosotros eh, el Beto Ebro y yo que estábamos afuera entrando nos encontramos gente que no tenía entrada fíjate eso es eh, esa es una realidad. Tú sentiste el apoyo porque primero vino el Boricua, tu amigo Sanders Saya, y había Boricua ahí también. Sí, no, por pues, supuesto. Pero, que, no, no, pero ya, ya no. cuando saliste tú, aquello se cayó, saliste con gente de zona. ¿Tú sentiste el apoyo por primera o sea, vez en el boxeo profesional? Tu pelea, ¿qué? ¿Número 13, no? Sí. Eh, eh, ¿O 14? 15. Creo. La 15. Tenías 14 y 1, 13 y sí. 1. Exacto, 14, 13 y 1 y esa era la 15. Ajá. ¿Tú sentiste el apoyo de la gente? Sí, sí no por primera vez. A ver, realmente tengo un grupo que. que Pero masivo, masivo, de que tú sabías que estabas en entrando. En masividad, como, sí. Como gladiador estabas entrando. No, a en, tu la arena. Pelea, en la pelea de químicos, en la pelea de dos boys que salgo con, con el químico. Eh, esa salida fue bien bonita, más allá de la canción. Y como yo salí, eh, se escuchaban eh, los cubanos. Y a, ahí también fueron mucha gente apoyándome. Gente que me dijeron que en manejaron. City, en, cuando te hiciste campeón. ¿cuál? Exacto, en, en Tulsa, exacto. Mucha gente manejaron ese 7 horas, 10 horas que me los encontraba después en el lobby. Después de la pelea, que fue. Incluso tú pusiste fotos foto. con ellos o ellos pusieron fotos. Sí, pusieron ahí en el muchas fotos. Del hotel, claro, cosa, claro, Que te claro. sorprendió, Jordani, jugás, que te dijo que no iba a ir. Sí, y se te sí, apareció, yo ¿no? sabía que iba a llegar y llegó. Eh, pero acá en Miami sí sentí, por supuesto. Y, y no, solo, no solo en la pelea, después de la pelea, mucha gente, o sea, ya, ya eh, el aprecio y, y el, el, el respeto por, por mi bolseo y por mi carrera. Acá en Miami, en los seguidores y los amantes del deporte ya es totalmente diferente. Ahora hay mucha gente más. Hay mucha gente que, que, que se, evidentemente, que siente el shock de la derrota. Yo mantuve dos cosas y te voy a decir eh, qué fue lo que mantuve. Lo primero que dije es: uno no puede criticar a ninguno de estos dos boxeadores después de esta pelea que dieron. Hoy te tocó perder. Eso es parte de, del deporte, de la vida, como tú mencionaste. Por la realidad es esperar un empate. ¿Tú pensaste que empataste? ¿Tú crees que empataste? Yo esperaba un empate. Yo me vi ganando una cierta cantidad de rounds y cuando yo me agacho en el 12, que como tú dijiste no fue por golpe, fue por cansancio mío. Para descansar. Yo dije, lo más que puede pasar aquí es un empate. Claro, el 12 en pareja al quinto, básicamente, ¿no? No tanto porque lo mío fue un golpe que pero cayó no, pero, mal y se pero, paró pero mal. la tarjeta pero, de los jueces, que te ponen 10 soldados. Sí, pues, okay, porque yo, yo, yo esperaba un empate. Para dejarlo ahí, eh, en mi opinión, Ajá. no, eh, creo que, que los jueces no respetaron el título de campeón. Ahora, ¿tú entiendes también por que.? Vista, por vista. Cuando tú vas a una pelea de campeonato, el campeón se ve, tú lo miras diferente. No, y, y el round apretado va con el campeón, el, por lo general. Es, no, no respetaron esa parte, para mi opinión, los jueces. Pero tampoco le quitó mérito al Divino, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que no había hecho en ninguna pelea. Tiró golpes, cantidad. Tiró lo 9, que 100, no había 90. hecho en ninguna pelea. El Divino no había pasado de ocho rounds en una pelea. Su pelea más largo fueron ocho Yo te pregunto, Robesi, porque la gente lo menciona mucho y yo lo estoy pensando también, y evidentemente para preguntártelo aquí. Un saludo a toda la gente que estamos aquí. Está Víctor Muñoz, eh, está Iván Soto, Leoncio cova Hermisa Vejira. Si estás en YouTube, dale un like al video, por favor. Si estás en Facebook, compartan para que todo el mundo se entere que está y Ramírez aquí con nosotros en Univista TV. ¿Subestimaste al, al divino? No lo subestimé, pero no le presté a lo mejor la atención que realmente llevaba a una pelea de campeonato. Eso te puede pasar por la seguidilla, te pudo pasar por la seguidilla de triunfos que tuviste o por el cansancio del año de pelear, porque dos veces como que rompiste campamento, ¿no? Eh, en abril, para la pelea con dos vos, era otra fecha. Ah, después en junio te avisaron, tuviste Rápido, que ir para exacto. allá. En diciembre, esta pelea era en noviembre, era en nevada. Es decir, que hubo. Eh, romper campamento no es fácil mentalmente la gente piensa que es y no es así pero tú crees que fue por el cansancio de otra pelea más y ya y voy a terminar esto y termino el año creo que creo que fue más por por el momento que estaba pasando mi vida no, más allá de de, de, de deporte y, y más allá de de, de, la, de las peleas del año creo que que miramos a un bolseador, por supuesto mexicano, que tienen, todos los mexicanos tienen mi, mi respeto, eh, que, que no había, como te digo, no había pasado de ocho rounds, uh -huh. eh, no es un peleador, no, no, hasta la pelea, hasta, hasta mi pelea. Sus peleas no eran de un mexicano que tira bastante, golpe, un, siempre ha sido un peleador con técnica, de, de ir. Llevando a sus rivales. Grande para su peso, es decir, usando su distancia, ¿no? Exacto. Hasta ahí yo lo vi, yo vi ese estudio como que, ok, tiene, tiene su, su talento, pero podemos dominarlo porque nunca más interesado la estatura ni el alcance mientras yo haga bien mi trabajo. Y mi trabajo no me salió. Eh, creo que, que más. Allá de subestimarlo fue confianza de mi parte y, y por supuesto mi equipo. O sea, Ahora. No solo yo. Tú entiendes también que la vida del boxeador es jodida en ese aspecto. <laughs> yo entiendo, yo la vivo. Te la viva, ¿no? Porque digamos, tú tuviste tres noches el año pasado. Ganaste en abril, después ganaste en, en julio. Pero si tú pierdes en diciembre, primero todo lo que hiciste en abril y en julio te van a dar palo. Y segundo... La gente es egoísta y la gente no entiende que tú puedas tener, eh, digamos, eh, un mal campamento por la razón que sea, no el mejor campamento, temas personales, eh, te puedes sentir mal el día de la pelea y, y es esa noche. Tú entiendes que esa parte eh, tienes que convivir con ella, que es, es lo que te toca. Si, si de, algo tengo es que no, realmente yo estoy tranquilo con lo que yo hago. Mi, mi, mi profesión mi, es el, el de el es así. Y más el bolseo, puedes tener una mala noche y, y tu rival salir mejor que tú como, como sucedió. Pero también eh, hay cosas atrás que nadie sabe, que, que, que uno, uno es un ser humano y uno tiene una vida eh, que, que también afecta a veces mentalmente a, a, a los peleadores. Eh, no, no me guío por eso, creo que mi derrota no. No quita todo lo que hice en el año, al contrario, fue una, pelea, una gran pelea que, que, que terminé el año súper bien, no con la victoria, pero, pero terminamos un año bien, que va a influir ahora para, para otros planes que teníamos, ok, pero la vida no se acaba, yo tengo 30 años ahora que... que lo cumpliste en diciembre, que, ¿no? Exacto, ahí está. Ahora, a ver, Paquiao perdió, Márquez perdió, De la olla perdió. Los grandes peleadores han, han perdido también. Mayweather mal acostumbró al fanático del boxeo a pensar que no se pierde, pero en el boxeo se pierde. Márquez no llegó hasta la cuarta pelea que no guió a paqueado, pero la primera fue empate, la segunda fue apretadísima y uh -huh. la perdió la tercera también. Nadie decía, Márquez no sirve. No. Claro, perder no. con paqueado. Es decir, perder con el divino, esto es lo que pienso yo. Y fíjate que yo lo que te decía era, lo primero era dar reconocimiento a los dos guerreros. Yo creo que era válido, es decir, dieron una gran pelea. Pero yo te lo decía a ti el día que viste el programa y lo he dicho ellos constantemente. Por la figura que tú significas, por el campeón que tú eres, tal vez había que regresar primero a hablar y decir, yo quiero esa revancha. Eso no quiere decir que se hubiera dado, ni mucho menos, porque lo que está escrito está escrito. No, no, no. Y lo es, que no es, lo, ¿me entiendes? Es. Pero ya que la yo, gente esperaba que Robey La gente es egoísta también, Robeis. Ya lo dije, eso está, eso está más que dicho. Eh, realmente se hizo un... Un compromiso de, de caballero, de hombre, que no se está cumpliendo. ¿Sabes quién dijo eso? Tutico Zavala. Tutico estuvo aquí la semana pasada y Tutico fue el que preparó todo aquí. ¿Te acuerdas que preparó todo sí. Tutico Zavala? Y le digo, Tutico, la revancha de Robesi. Me dice, es que no tiene que haber nada firmado. Con la pelea que hubo, ya tiene que haber una revancha. Pero Tutico es vieja escuela de boxeo, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, el padre de, del divino... Y uno de los entrenadores, Manny Robles, reconocido entrenador de boxeo claro. eh, mexicano, nos dijeron ahí, a Ebro, Alberto, a mí, a los que estaban, nos dijeron, la, bueno, ellos dijeron que la revancha está firmada, pero decía no, no, de la manera que nos ha tratado Robesi, la revancha debe hacerse. No, ahí arriba ring, terminando de... la pelea, también él lo dijo, frente a todo el público de Miami, ahí, frente a todo el público frente a ahí, estaba SPM. ahí, bien que estaba viendo como te, te digo repito un, un trato de, de caballero de hombre que, que nos está cumpliendo y yo lo dije pero hace ya un par de semanas atrás que lo puse donde está alguien sabe algo del divino que no responde pero así es el y me imagino que, que en algún momento responderá ahora tú estás rankeado en la OMB donde eras campeón y en el CMB si sí, no cuatro. me equivoco exacto o sea. eh, en la OMB creo que eres el 3 y en el y en el CMB creo que eres el 4 3 y algo 4 ahí sí. está como divino, te digo, cuando estoy fuera de campamento. Ya, no, no, el saca. divino no es la, el único camino para volver a ser campeón del mundo, ¿no? No, pero creo que, que tanto yo como todos mis fanáticos, todos los amantes del bolseo, todos los latinos que les gusta los mexicanos que son enfermos al bolseo, eh, merecen esa pelea. Tú te sientes listo para una revancha inmediata. Es si decir, te dicen ahora, eh, revancha, Robé, y a ver, en dos meses y medio. ¿Ya tú te vas para Las Vegas con, con Sala y, y tú estás listo? Pongan fecha y día y hora y, y yo arranco para Las Vegas. Estoy más que listo para pelear con él con, y con cualquiera de los otros campeones. Y fíjate que Estoy me decía hecho. mucho a mí cuando yo decía, Roby, si tiene que hacer la revancha inmediata, revancha inmediata. Y me decía, pero si vuelve a perder. Y yo decía... Cabero, si Robeci está preocupado por perder otra vez con el divino, que no sea boxeador y que no sea boxeador de él, ¿te entiendes? Pero es que eso, eso es, es mentalidad de, de perdedor. Tú no puedes perder una pelea y después pensar y si vos vas a perder, tienes que volver a ir a internar, volver a prepararte, vos tú arriba del ring y, y que la gente vos van a decir. Lo, lo gran peleado que eres. ¿Esa fue la ha sido la derrota más dura en tu carrera o no, Robinson? Sí, en tu carrera boxística, ¿no? Esa, esa del 9 de diciembre aquí en Pembroke Pines en el sur de Florida. ¿Ha sido la, la derrota más dura de tu carrera? Bueno, por lo que significó que ya, ya estaba de campeón, era mi segunda defensa. Eh, creo que sí, pero. Pero. El DU fue fuerte en el sentido de que no. ¿Cómo explicarte? No, no había aprendido todavía cómo funcionaba este país, cómo funcionaba el negocio del, del bolseo, porque es un negocio más que un deporte. Eh, ¿Sabes? No, no tenía conocimiento uh -huh. que tengo hoy en día. Y pues no me chocó tanto, pero he tenido bastantes derrotas en mi carrera, pero creo que sí que esta ha sido la más fuerte. Ahora, tú ya después de perder la primera, ya tú estabas en un flow... Gonzalas, en Las Vegas era ganar, ganar, ganar. Incluso te hicieron la prueba en aquella pelea con, con el Boricua, no me acuerdo ahora cómo se llama. Capu. Eh, con el Capu González, que fue como una prueba de top rank. Eh, de, de Capu estaba invicto también Ajá. y fue como una especie de prueba, bueno, para ver quién la pasa. Eso fue en el 21, No, y no sé. con Nova también. Nova también te tiraron Que por cierto, te quedó bien el meme. No. <ríe> 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 El que las da, las tiene que recibir, ¿no? No, pero es que tú no puedes seguir hablando de mí cuando tú conmigo lo hiciste mal. No, cuando lo noquearon. ¿no? no puedes decir, no, yo sé que Robesio iba a perder porque Robesio no es nadie. No, creo que sus palabras textuales fueron como que Robesio es bueno, pero no es de él y de algo así. Y yo sabía algo así, como que estaba en problemas. Claro, pero tú esperaste que perdiera Robesio y pusiste la foto del nocao. Aquello fue viral también, ¿no? Que es que... ¿Cómo tú puedes...? No, antes de la pelea yo le respondí. Y después de la pelea fue que entonces puse la foto, pero no no sé cómo se atreven. O sea, tú no puedes hablar de mí cuando tú conmigo lo hiciste mal. No, terminó quedó feo. Es decir, eso sí fue y, un y, y Capu también al principio, que eso ya pasó, son muchos años atrás y realmente tenemos buena, buena relación, no tenemos mala relación. Incluso tuve en Puerto Rico y nos fuimos allá de casualidad nos encontramos en un mercado mira qué mundo qué chiquero. casualidad ¿no? Ni que la isla fuera tan chiquita Eso, parece eh. chiquita pero es grande fui a un mercado y nos encontramos ahí y pues también a un momento en que habló de mí brother no puede no pueden. Porque es que no tienen base para hablar. Ahora, en este caso, antes de seguir el tema, hablar un poco de tu entrenador, hablar de, de Robesi Ramírez, lo que representa para Cuba, que tú sigues hablando. Esto. En este caso es salir de la derrota. Ahora hablar es después de una derrota. Es un poco diferente, ¿no? Yo no, yo lo veo igual. Yo lo veo igual. Eh, como te digo, ya vos el golpe ya, ya pasó y. Y ya me recuperé tanto mentalmente como, como anímicamente, es en la, en la palabra. Eh, cuando me digan. Como te dije, si es la revancha bien y si no, también, ya no puedo hacer más nada. Ya yo lo llamé por todos lados, por todas las redes. Pero tú no eh, le puedes poner presión a tu, a tu equipo, a José, a, a tu ejecutivo. O a Torran, decirle, oye, yo estoy listo, ¿qué es lo que hay? Lo, es que Torran lo sabe, José lo sabe, José está en comunicación permanente con Torran. Eh, yo estoy listo para, para la pelea que sea, sea la revancha o sea otra. Eh, y, y nada, que... Tú estás listo, pero tú quieres, decir, ya tú quieres subirte a RIN, tú quieres regresar. Sí, ahí. no, creo sí, eso, que ya. ya tú quieres ya decir, fíjate, has disfrutado a tu familia, sí, a tus niñas. Bendiciones para ellas siempre, que tú pones fotos con ella, tu esposa. Eh, has disfrutado a tus niñas eh, tres meses, básicamente, o más, vamos para cuatro. Eh, sí, también. Porque la pelea fue el 9 marzo, de diciembre, sí. si llegamos el 9 de abril, estás aquí, son cuatro meses. Sí, sí. sí. Eh, y eso también es muy importante. Pero bueno, en ese era necesario. El año pasado fue un año bien cargadito para mí. En emociones alegres, emociones tristes, eh, trabajo, entrenamiento. Tuve poco tiempo de estar eh, eh, con la familia, de estar con, mi, con mis hijas, de estar acá, de estar en la casa, disfrutar dormir las mañanas, que como cuando llegué de los días que estaba acá de levantar. Eh, me gusta mucho dormir y creo que era necesario. Coger un tiempo también más allá de, de lo que pasó, haya ganado o perdido. Creo que, que este tiempo era necesario para mí. Ahora, señor director, presta atención. Mira, el director está ahora mismo. Re... Señor director, déjeme verle la cara. A ver, déjeme verle la cara. Póngame la foto de ayer de sala con el entrenador, por favor. Mira, dice que no. Aquí se van a la huelga. La... No me puedes poner foto. Bueno, no me puedes poner foto. Vamos a hablar entonces. Ponme la foto, por Dios. Eh, esto toma su tiempo. El director aquí, eh, tú duerme la mañana, duerme la mañana, el mediodía, la tarde, la noche y vuelve a dormir. Oye, un abrazo, mira, Ismeli Suárez. No, mira esto, ese no es el entrenador, ese es Ebro, oye, oye, ese no es Sala. Coño, vikingo, abandonaste a Ebro. Lo, nos divorciamos, lo ah. a la gente, ¿dónde está Ebro? Ya salí de Ebro, ya salí de Jorgito Ebro. Eh, Ismeli Suárez siempre nos manda saludos y pregunta por ti desde Caibarien, fíjate, wow. se monta todos los días. Carlos Luis Ulasia, dice es un gran campeón. Es la foto, esa ahí, ahí está. Eso fue hace algunos años, vamos a Esa fue la de las primeras la primera veces que entrené con Sara, 2019, cuando llegué arriba a, a empezar a entrenar con él. Ahí está. Sí, Háblame sí. de Sala. Sala, lo tuvimos ayer. Hablamos hasta de sus tantos hijos que tiene Sala, que ustedes los boxeadores Sala. que entrenan con él, lo tienen claro. Que Sala es un tipo que vaya, que se ha reproducido. Sí, sí, es un sí. caballo en ese aspecto. Pero bueno, ya hablando en serio, háblanos de Sala, porque siempre en la derrota aparece en la gente, oye que si el entrenador, que si el preparado físico, que si tú, háblanos de Ismael Sala, de tu relación, de qué es lo que hay, para que la gente sepa qué es lo que tú quieres hacer. Creo tío. que. Creo que las personas creen que que sala un superhéroe. Eh, él puede hacer lo más que pueda como entrenador en el gimnasio, en la esquina, pero los que estamos arriba de rin somos nosotros. Es decir, que la máxima responsabilidad es tuya. Exacto. Eso, eso pueden decir lo que yo realmente nunca eh, hablo de, de la esquina. Porque es que los, que los que estamos ahí arriba somos nosotros. La esquina tiene responsabilidad en, qué sé yo, en algún momento decirle que para la pelea, o en algún momento decir, está en la bobería, tienes que apretarlo, o, o lo que hay que decir en el momento, y para eso Sala es mejor. Ya. Yeah. Eh, pero a la hora de, de las derrotas, son los peleadores. Sala no puede subirse al ring por nosotros, a tirar golpes. Creo que es. Tremendo entrenador de los mejores del mundo, creo que es tremendo hombre a la hora de, de, de decirte las cosas en la cara. Eh, creo que, que sabe cuándo y cómo crear una estrategia. Eh, por lo tanto, no, yo hablar de sala está de más, porque es que... Eh, todos saben el criterio que tengo acerca de Sala, que para mí es como un par. Y, y que si hay alguien que él lo sabe, que le dice las cosas cuando están bien o cuando están mal, eh, lo llamo y le digo: Sala, estoy así, así. Y hemos creado esa, esa amistad, hemos creado ese binomio perfecto de entrenador-atleta. Y, y a la hora de, de decirnos la verdad en la cara, no nos decimos. Ahora, tú entiendes también, eso sí te lo digo ya como, como analista, los grandes campeones de boxeo, el que sea, en un 90, 90 y pico, han tenido al lado un gran entrenador. Sí, no, claro. Normalmente no están cambiando de entrenadores. Es decir, tú ves, por ejemplo, Juan Manuel Márquez Nacho Belista. Mohamed Ali eh, tenía su entrenador. Sugar Ray Lena tenía su entrenador, Angelo Dondi, que estaba con uno, después estuvo con el otro. Eh, eh, Mayweather tenía su tío. Es decir, los grandes eh, boxeadores, los grandes campeones por lo general tienen una gran esquina, pero tienen la misma esquina en la victoria y en la derrota. porque ¿Por <laughs> Ese es el Siri el teléfono, sí. dime algo. Es que una derrota no, no define la calidad de, de, de un entrenador y de una esquina. Y no es una. Y a ver, ¿sabe? Para nada es un secreto que Sala ha pasado por, por un año un poco difícil en, en cuestión de resultados, pero eso no quiere decir de que sea mal entrenador. No, y, y ahora el sábado tiene una tarea dura. Lo estábamos hablando sí, antes claro. cuando tú trajiste aquí tu tren aquí con Pillín y con toda la gente de Univista TV, que ahí lo pueden ver en Facebook. Esto lo hablábamos, lo de Salas. Salas tiene eh, Abraham Marino Mendoza, Ajá. este sábado, que fue campeón, entrena contigo allá. Claro, claro. Después perdió con Sue, pero se dio tremenda prendida en Australia y terminó la pelea. También tiene a Erislandy Lara, uh -huh. que no peleó el año pasado, compañero tuvo entrenamiento. Y tiene la más difícil de todas, que es Rolly Romero, Pero además. El... Le entregaron a Rolly con dos meses, es decir, ahora si pierde van a decir la, la culpa es de Sala. De Sala. Fíjate qué riesgo es el que toma así... eh, Ismael Sala, ¿no? Así funciona así funciona el deporte. Creo que sí, van a decir ah, la culpa de Sala, porque se fue a entrenar con Sala, si él ganó anteriormente o bueno, ganó. Por gusto no va a ir a entrenar con Sala, porque Sala sabe, pero el deporte es así. Tú has vivido la gente que. Nadie, nadie esperaba que ellos perdieran. Todo el mundo decía, ah, Roy, que le va a salvar el año a Sala, porque. Y pasó. O sea, uh -huh. que todo en el deporte es posible. Ahora, tú reconoces que Sala, evidentemente, es un grandísimo entrenador. Súper. Yo lo pongo, fíjate, yo me puedo equivocar o no. Yo no tengo problema, pero te digo lo que pienso. Eh, para mí, Sala ha terminado como el mejor entrenador cubano de la historia. Te voy a explicar por qué, y puedo estar equivocado, evidentemente. Sí, sí, sí porque Salas ha competido ahora en igualdad de condiciones así es, Agarra lo menciona mucho tú lo conoces perfectamente pero Zagarra tenía todo el estado cubano eh, trabajando para él Salas está compitiendo con los Robert García en California, está compitiendo con Freddy Roach que tiene infinidad de sponsors con Nacho veritán con gente en igualdad con Ronnie Chill, gente en igualdad de condiciones y ha hecho casi 20 campeones mundiales y de todos los países porque ayer mencionamos a Salas, Jorge Linares tú lo conoces bien, sí, claro, venezolano ¿Joy Joyce? ¿Tú no quisiste el parry con Joy Joyce? No, no, no. no, no. <laughs> ¿Tú tiraste una foto una vez con Joy Joyce? Con las cuantas, Y dijiste, dejen el cuero ahora. Sí, es chucho con el tamaño. Con el tamañón de Joy sí. Joyce. Eh, Joy Joyce campeón. Eh, Brian Marino Mendoza. Es eh, de diferentes países. Yo leyeron. no sabía que Brian se llamaba Marino. Creo que así le dicen, Brian Marino Mendoza. Sí, Brian Marino Mendoza, sí. Sí, yo creo que sí, ¿Verdad? Brian Mendoza, sí. Mendoza, la bala. Sí, la, no le dicen la... Yo creo que le dicen Marino Mendoza, ¿no? no. Bueno, la bala Mendoza. No, yo, de momento le puso un nombre y no lo sé. Yo realmente lo nunca lo había escuchado yo, yo. Bueno, ahora, Salas tiene tremendo gimnasio y tiene casi 20. ¿Tú estás ahí en la lista de Salas en Las Vegas, Ruiz? Sí, claro. Está el nombre? No Pero nosotros hemos estado ahí con Ebro, hemos estado ahí cuando tu nombre no estaba, antes de abril del año pasado, hace un año. ¿tacuera? Y hablamos que iba a estar. Y hablamos ahí, que no, iba a estar. Ahora, cuando tú ves la lista... Eh, Ayoka es japonés, que también, que él hablaba era japonés, Casi. tiene tremendo. Ah. Sí, Sala tiene campeones de diferentes países. Yo creo que a Sala también hay que darle un reconocimiento, que se puede equivocar o no, como cualquiera, se puede criticar como cualquiera. Mira, pero los, no, años bueno, no los años no pasan por gusto. Eh, no quiero decir que esté viejo, pero, pero los años no pasan por gusto. Simplemente es que llega el momento de que me he sentado con él y se lo he dicho, hay que ver las cosas con calma porque todo no puede ser sí ven vamos y pelea y vamos Sala es todo el tiempo un avión para aquí para allá dándole mascota a un grande a un chiquito a un heavy a, a todo el mundo y osala colo con cama pero él es así a él le gusta el bolseo. si él no está él en el gimnasio haciendo se siente un mal con, con no, ustedes sí. sea quien sea que esté peleando si él, si él no está en el gimnasio se siente mal y, y pues a salir quiere reconocer que reconocer que, que es la bestia ¿Eh? ¿De qué te estás riendo ahora? ¿Qué que pusieron? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pusieron por ahí? A ver, a ver, a ver, señor director, ¿qué fue lo que puso? Porque no lo vi. A ver, repítelo ahí, señor director. Eh, ¿Pero qué es esto? Mira quién me ha puesto ahí, a Jojito Ebro. ¿A Jogito Ebro está en pelota ahora? No, no, está en cuero. Está en pelota porque la pelota empieza mañana a los Barlins. Eh, vamos a hablar también de una cosa que tú eres bien activo. Y gracias por aquí a Yasmayani, Tony Cueva, Rodel Limatas, eh, Daniel Molina, Ricardo Chávez, Ángel Gómez, Daniel Cueto, David Viegra, Roberto Chique Muñoz, Jorge Domínguez que nos saluda desde Valencia. Eh, hay uno aquí que, que ha hecho zafra. ¿Quién? Hay que dejarlo. Se hace llamar en YouTube el sujeto. Y tú sabes por qué eso ya... Al final me da risa, pero no cambia. ¿Cómo se llama? El sujeto se hace llamar, imagínate tú. Tú sabes que yo te lo he preguntado a ti. Yo llevo mucho tiempo diciendo: Robéis es un talento generacional. Tú eres un tal, Tú no eres cualquier museo. Es decir, pero de eso no se vive. Tú tienes no, que subirte no. y, y entrenar. Y aquí está, mira. Mi talento generacional. Eh, excusa, eh, Viking ¿dónde está tu talento generacional? Como si yo tuviera que ver algo con lo que pasó, fíjate. Y yo le digo, oye, Robé, si puede perder, sigue siendo un talento generacional. Para mí hay dos talentos generacionales en el boxeo cubano. Ahora mismo, uno eres tú y el otro es Andy Cruz, que estuvo aquí. Sí. Ahora, Andy también tiene que, que trabajar durísimo. Esto es otra cosa. Aquí te encuentras mexicanos como el divino, que no habían hecho nada y te dan la pelea de su vida. Amén. Y eso en, 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 el, en el olimpismo es más difícil, porque en el olimpismo, con el talento que tienen tú y Andy, les alcanza suficientemente muchas veces para. Porque para... es rápido, son tres rounds. Claro, claro. Hay uno también que para mí es el mejor boxeador. Dime si estoy equivocado antes de hablar del tema cubano contigo. Eh, Shakur Stevenson. Tú hablas mucho talento. con Shakur, ¿no? Él se te, sí, te, te tira no, sus flores, se sí, lo sí, te encuentra. No. Para mí, Shakur es el más talentoso de todos. Tiene talento, bastante. Tiene que trabajar un poco, a lo mejor. Muy aburrido la última poco, vez, es verdad. Pero ocupar un, un poco el ego y salir a trabajar, pero. Tiene un físico, por ejemplo, es muy alto para su división. Tiene unas condiciones físicas brutales y el boxeo zurdo, que digo, es muy difícil. Tiene, tiene, tiene mucho talento. Ahora, tú le ganaste a Chacur, cuando tú le ganaste a Chacur. Ustedes se tiraron golpe en esa final. Sí, bastante. Es eh, sí, decir, no fue. En ese que salió llorando el pobre. Sí, era un bastante, niño de 18 bastante. años, ¿no? Sí, trabajamos bastante. Claro, Tenía él, como 18, 19. Por ahí, 22. él perdió sí, con la misma edad que tú ganaste la primera Olimpiada. Exacto. Fíjate qué cosa. Y perdió contigo. Ahí. Y esta foto tuya con la lengua afuera. ¿Qué es esto, señor director? Póngase a trabajar. Por favor, oye, que no está trabajando. A ver quién más está sí, por aquí. Jorge sí. de la Rosa dice, gran campeón. Eh, dice Maya, Miami, imagínate tú, Robé, ¿y cuándo va la revancha? Mario López dice: el tren de Cuba, no la carriola de Cuba. Eh, Giovanni dice: eh, a ver, bueno, por aquí, eh, Giovanni dice: saludos campeones de Madrid y para usted también, vikingo. Una de las fotos de hoy habla de Cuba. ¿no? Ese, es el tren, ya, ese es el tren, ese es el tren. Eh, una de las fotos de hoy, señor director, Robeysi habla de Cuba para hablar bastante del tema cubano, de, 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 con Robeysi que se expresa. Eh, saludos también para Argel Gómez, que está en Houston, dice bendiciones para Robeysi. Ahí está, voy a leerlo yo, Robeysi. Como cubano, siempre busco representar dignamente las ilusiones y esperanzas de mi isla y de su gente. ¿A qué tú te refieres cuando tú dices eso, Robeysi? Que donde quiera que yo me pare, siempre voy a pedir libertad para mi, para mi, para mi pueblo, para mi país, que todo que pueda hacer uno pueda haber una prosperidad en, en, en las familias que, pues, que trabajen y, y vean el resultado de, de, del trabajo y y se acabe todo la, la, el abuso y, y la miseria que hay en nuestro país. Ahora, la gente piensa que a ti. Fíjate qué historia, porque se lo dicen tanto en Cuba y nos ven mucho en Cuba para que tenga esto. La gente piensa que a ti te pagan para hablar de Cuba. La gente piensa que si tú no hablas de Cuba, no eres campeón mundial, como si al divino le dijera, no, él habló de Cuba, ahora tienes que perder con Robesi. Tú lo haces porque tú lo sientes. Claro, también es un proceso, Robesi. No es lo mismo cuando tú llegaste, que uno tiene miedo. Porque es, es lo así. mismo, porque a mí nunca me interesó más. Eso, 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 está, en, eso está aquí, eso no está en... Y aquí, y en la gente que tiene atrás y todo lo que... Eh, Vikingo, yo soy un poco... Déjame, déjame respirar. El que no pide libertad para Cuba es porque no quiere. O porque tiene otro beneficio alrededor de o que quiere ir a Cuba o que tiene miedo de que no lo dejen entrar a Cuba. Y realmente... Eh, eso no es, no hay que pedírselo a nadie ni empujar para todos los haters que hay en la red. Yo no empujo a nadie que ni que salga para la calle, ni que grite patria y vida, ni que grite libertad como mi Cuba. Eh, que, lo, que no lo hace sin que se lo pidan, es porque no lo siente y, y, y tiene, tiene otras prioridades que ir a Cuba con el dinero que se gana aquí, ir a Cuba y hacer. El, eh, con, que, que no le importa eh, lo, que está, lo que le está pasando a la demás familia. Ahora, eh, tú tienes un compañero, aunque evidentemente después que peleó ya no ha, está descansando, que es Jordani Jugás. Jordani es bien sí, activo, sí. Jordani no se queda callado. Oh. Incluso yo creo que Jordani es mucho más calmado que tú, porque a Jordani yeah. le dan, le, la gente le da palo y él le responde con decencia. Eh... Fíjate qué cosa, hay gente, hay guapos de esto de redes sociales que dicen, oye, dice, dice Jorderi, pero ¿cómo me voy a fajar? Yo uso mi, mi golpe para ganar dinero, no para fajarme en la calle. Eh, tú tienes un buen ejemplo ahí porque es mayor que tú, porque llegó primero que tú en el tema de Jordénis. con Jordanis tú hablas de eso con Jordanis o cada uno lo expresa a su manera tú entrenas una hora, él entrena otra cuando él entrenaba todavía ¿cómo lo, lo llevan ustedes dos? En el no, realmente tenemos buena comunicación eh, no acerca del tema simplemente que siempre he tenido buena amistad que llegué fue uno de los que me, me apoyó sin, sin sin nada a cambio Incondicionalmente siempre ha estado ahí para mí, y, pero no, el tema siempre sale porque todos sabemos lo que piensa el Deni y cómo ha sido vocal eh, hace muchos años de acerca de lo que pasa en Cuba, y pues el caso mío es totalmente diferente porque yo viví. Un poco más la, 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 la represión y, y cómo funciona eso. Porque gobierno. a ti te suspendieron también, te sacaron. Me suspendieron una de, de vuelta, veces, ¿no? me dieron baja, me quitaron un tatuaje, me acabaron conmigo. Ahora, aquí yo me acuerdo, hace tres semanas estuvo Andy, tú sabes que estuvo Andy aquí Ajá. y habló de cuando peleó contigo un par de veces, que si yo, pero incluso una de las cosas que dijo Andy es: Robéis si y es guapo. Robé y si es guapo. Y si tú lo ves ahí, así lo dijo, no es que yo, dice Robéis si y es guapo, es decir. Que evidentemente el que te conoce, en este caso Andy, que equipo nacional contigo. Mira, mira esto, mira, eso es lo mejor que ha hecho el director. A ver, eso y el bailecito de Andy. Ahí está, el bailecito de Andy, ahí está. Mira ese bailecito. Robin, si tú puedes salir así. Dice Andy que por poco se le olvida que tenía que pelear, quería seguir bailando. Mira. ah él le gusta, él le gusta. No, 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 míralo ahí, míralo ahí, míralo cómo está. Mira el flow de, de Andy en ese bailecito. Eso fue en Orlando ahora en febrero para su pelea. Eh, dijo Andy, no, no, si sí es guapo. Así lo dijo, no, Robertsy sí es guapo. Eh. Tú sientes que, que eso te ha, te, pa, te ha pasado factura en Cuba, eh, con, como la manera que te trataron, porque no te quedabas callado, porque hablaba. Incluso pueden haber dicho, no, Robertsy sí es indisciplinado. Claro, es muy fácil decir, fulano es indisciplinado, ellos, por eso no está. Eso es lo que dicen. De sí, hecho, ellos no. nunca decían en la televisión, no, si sí no va a pelear porque pasó esto. Ellos decían, ya, por, por indisciplina y punto. Y ahí nunca, Clara, ni, ni, ni puedes puede expresarte tú ni nada, ¿no? No, no es como aquí que pueden decir nada, robé esto y después con mis mi redes o vengo aquí contigo y digo, mira, lo que pasó fue esto, así, así. Allá no, pero, pero sí, claro. Mi carácter fue lo que les le molestaba a ellos, que nunca quería hacer lo que ellos decían. Que puede ser que, que haya ocasiones que, que estuve mal, pero, pero así soy yo. Mira, por pues cierto, sí, esa es la foto en tu última pelea, ¿no? Sí, o fue. Ahí, ah, ahí está, pelea. que se apareció Ugas, ahí se apareció con tu carro. Tú sabes cómo es el de cuidadoso con el carro, ¿no? Él llega con su carro, sí, más sí, despacito. Sí. Él claro. le dice, vale, pa' cuídamelo aquí. Está está, bueno, ¿tú Ugas sabes? Está la está pasando bien, Jordani Ugas. Está disfrutando de la vida, está, está ahora sin entrenar, pero está bien. Yo le dije que yo pensaba que debía retirarse que yo cuando lo vi ya con, con el Azteca Barrio y él me dice, eh, Vikingo, yo te agradezco, yo solo digo por salud, no pero a la misma vez me dijo, Vikingo, pero yo soy boxeador, yo no sé hacer más nada. Tú no has llegado ahí todavía ni de cerca. No. Pero no, no. tú lo viste bien, mal en su última pelea, porque por mucho que perdió con el Azteca Barrio, y yo no puedo convencer a nadie, pero Ugas en su mejor momento, el Azteca Barrio en su mejor momento debe ganar Ugas sí, todos los días del mundo, ¿no? Pero el que ya no fue el Azteca Barrio, lo tumbó dos veces y una de las veces lo tumba con un ya. Que eso no es normal, ¿me entiendes? Que te tumben con un ya. Eh, ¿Cómo tú ves a jugar su carrera? ¿Lo has hablado con él? ¿Le has dicho algo? Sí, esa misma noche. No, yo no me puedo quedar callado, muchacho, no. no puedo. Eso fue en septiembre del año sí, pasado. Sí, esa misma noche en su habitación fuimos por ahí y, y hablamos y le dije lo que yo creía. ¿Qué es lo que tú crees? Que que él no tiene que demostrarle nada a nadie. Él no tiene que volver a entrenar y, y volver a ganarle a nadie. Él no tiene que mostrarle a nadie. Él ya ha demostrado mucho. Él ha hecho mucho por el bolseo cubano, por, por, por Cuba en, en el y tema por él, Y por él. Y, y por su vida, ¿no? Y si está bien económicamente, demás, de momento lo mejor es eh, eh, disfrutar eh, eso y, y expandirlo, ¿no? Y, ya, y hacerlo crecer. Eso fue literal, con esas palabras, fue mi, mi reacción. Eh, Creo que, que llega el momento, aunque uno no quiera, a uno le duela, pero de que, de que tu historia termine mal y que estén ahí terminen hablando más de ti, que te recuerden como el peleador que, que le ganó la leyenda a Manipaqueado y el peleador que hizo. Una unificatoria con 60.000 personas en un estadio con en Aerospace. En el, en el estadio de los Cowboys de Dallas. Que fíjate, Canelo estuvo ahí, Canelo metió también 60 y pico, fue una cosa así, ¿no 65, es? 65 creo. Si ayer no casualmente, lo... sí, ayer puse yo la foto de, de Ugas con Paquiao cuando le ganó a Ugas y digo yo, es mi manera de pensar, yo me puedo equivocar, es lo que yo digo, no, claro, pero es. te opino y te digo lo que yo dije. El triunfo de Ugas sobre Paquiao es el momento más grande del boxeo cubano. En los últimos 40 años, porque sí. le ganó una leyenda. Sí. Pero empezaron los paisanos de nosotros. Le ganó un viejo. Eh, eh, ese triunfo. Caballero, estoy hablando del momento, pero además, el favorito era paqueado. Por desgracia, por desgracia. No hay peor cuña que tu propio palo. Pero fíjate qué y cosa. Debe celebrar y decir, siempre, caballero, no. fue un gran momento, eso no lo puede. Es no. decir, paqueado ahora no favorito. Sé por qué. ¿Será que...? que que el HP de Fidel nos inyectó en la sangre de este niño que no puede haber nadie mejor que tú. No, y la envidia, la envidia y el. Y les molesta ver el. El éxito, el éxito, el éxito molesta ajeno ver es, el, es el business, ¿te acuerdas? El, 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 es ilegal, el éxito es ilegal. Porque el, el vecino ve que usted compraste una olla más grande que la de él y ya llaman, este está haciendo algo distinto. ¿eh? Claro, usted de un carro, está haciendo distinto. A ver, por ejemplo, eh, no sé es lo que está preparando la dirección, pero hay que estar pendiente. Eso es mañana, eso es mañana. Eso es mañana, por cierto. Mira, él, él fue uno de los que fue a apoyarte cuando estábamos allá. ¿Te acuerdas? En la que sí, viniste claro. dos veces. Eso es mañana que viene para acá. Ahora, fíjate lo que dice esto, y te lo voy a leer aquí. Eh, Víctor Muñoz dice: Saludo desde México a Robice. Independientemente del resultado, los mexicanos reconocemos que es un gran campeón. Respeto. Gracias. Fue un peleón, hermano. Fíjate Amén. qué cosa. Entonces, por otro lado, viene la crítica también, pero eh, mira lo que dice Roland Magaña. Bendiciones miles para Robacy y el Beto. No, el Beto está en su casa. El Beto está en el tenis. Pero bueno, dice Ismeli. Jordénis y Robacy son dos tanques. Saludos eh, para allá en Tampa. Alexander Lao Millares dice: Saludos vikingos y al tren de Cuba que volverá a ser campeón una vez más. Oh, Fíjate, dice, eh, a ver. Eh, Alejandro Pantaleón, soy mexicano y no soy malinchista, soy conocedor y hablando de cualidades entre el divino y Robéisi, le voy a Robéisi, solo tuvo una mala noche, su mentalidad no pudo resolver lo que se vino y lo sorprendió. Eh, ¿Se gana y se pierde también? No, no, tiene, pues, tiene parte de razón en su comentario. Es así, la, la, hay malas noches, hay, hay, hay malos momentos y, y pues nada, pasó. Ahora. Eh, dice Pedro Luis Fuente, es el campeón de nosotros. Oscar Rivas dice: Estoy seguro que volverá a ser campeón. Eh, la foto con gente de zona, señor director, si usted es posible, para hablar de lo que viene para Robé. Eh, vamos a ver si ahí está. <coughs> Esto fue antes de salir. Antes, ¿no? antes, de antes de salir, que saliste con gente de zona. Fue tremenda fiesta. Esa foto no la tengo. ¿La eh, te la voy a pasar pero ¿Cómo que no la tiene? Tengo estas, pero esa cámara no sé. Es que dinero, dinero, hay que pasarte dinero. Dinero, ah, la foto. Ah, ¿Pero ah, esto, esto ah, que es esto, delincuentes ah, que aquí? Mira busco, los dos, ¿cómo piden dinero? Yo busco mi fotógrafo tiene que tener Ahí está. Ese. Esto, a ver, ahí está la alegría. Fue tremenda fiesta, pero yo lo que te digo es lo siguiente. Y esta es mi impresión también, cubriendo el deporte eh, a ustedes, al que sea. Hay dos figuras en el boxeo cubano que están por encima del resto en el tema de popularidad, que son ídolos. Uno eres tú y el otro es Andy Cruz, que me da la impresión que la gente lo sigue y lo sigue y lo sigue. Tú un poco más porque tú fuiste campeón dos veces, eh, olímpico, porque llevas más tiempo, porque fuiste campeón mundial aquí. ¿Tú entiendes, Robesi? Eh, las exigencias de la gente, de tu público, sobre todo cubano, de dónde está Robesi, dónde está el tren, que tú puedes estar tranquilo, adolorido, y la gente te está diciendo dónde está Robesi, que no aparece. ¿Tú entiendes esa responsabilidad por ser ídolo de, de, del boxeo y de deporte cubano? Eso lo entiendes, lo vives. ¿Cómo lo, cómo lo, lo sobrellevas tú? Yo lo entiendo y trato de, de ¿sabe? mantenerlo al tanto a los a lo fanáticos lo más posible pero pero sabes tengo tengo mi vida tengo mi, mi familia tengo cosas que que que, que tengo que hacer eh, no sé cómo explicarte no 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 lo entendemos pero lo que te digo tú entiendes que la gente no reacciona igual contigo que reacciona con otro boxeador porque, porque los tienen ustedes en otro lugar. Eso depende también a, a lo que tú proyectes en las redes sociales, lo que tú proyectes arriba del ring como peleador, lo que tú proyectes como persona. Eh, la gente se identifica mucho con nosotros, eh, lo, la nueva generación de peleadores se identifica mucho con nosotros y pues creo que, que todo se basa en, en cómo uno se, se expresa y cómo uno... Eh, de a conocer lo que, lo que hace dentro y fuera del ring. Y además, el fanático es egoísta. Porque el fanático quiere que tú estés ahí, no tú, su ídolo en este caso. El fanático es egoísta. Eh, por ejemplo, yo estoy haciendo programas, se acabó el, tu pelea, llegamos a enero, eh, empiezo yo a hablar, digo yo, bueno, Robesi, ¿dónde está? Robesi ya tiene que aparecer, ya en febrero digo, bueno, ya es hora de que aparezca Robesi porque la gente quiere saber. Y sin embargo, a lo mejor tú estás pasando por un mal momento, o estás descansando, o estás con tus niños y tu mujer que te vas de vacaciones, cosas que no podías hacer en Cuba. Aún siendo no, y aprovecho el tiempo libre porque no sé cuándo me van a llamar y decir, vamos, que tienes que irte para ver, que hay peleas hasta día y, y hay que irse. Así funciona eh, mi trabajo, es mi profesión. Eh, gracias a Dios estoy firmado con Torran, eh, que me avisan con tiempo. Hay peleadores que tienen que estar entrenando permanente porque lo mismo lo avisan un lunes para pelear un sábado. Eh, que con dos semanas. Exacto, que... gracias a Dios. Yo, yo no, no no paso por eso. Siempre mínimo ocho semanas me avisan. Por lo tanto, eh, ante las ocho semanas ya nosotros siempre sabemos. Pero pero si ellos saben que tiene que ser con, con tiempo. ¿Y ahora qué te han dicho? ¿Qué es lo que hay? Estamos que hoy es 27 de marzo. Ya vamos camino a cuatro meses después de tu pelea. Eh, ¿Qué es lo que hay? Es decir, Necesitaba lo este descanso literal. ¿Eh? Literal sí, pero era bueno. Pero, era bueno. es decir, pero... Me tú, has hecho bien. Tú cobras, tú cobras cuando tú peleas, ¿no? Eh, claro, sí. <laughs> no. Oigo, oigo. Tú cobras cuando tú peleas. Y la gente dice, bueno, cómo sin divino. ¿Qué es lo que hay? ¿En qué estatus estás? Eh, ¿qué? Ahora mismo estoy entrenando la parte física. Como todos saben, la parte de boxeo sí la trabajo con sala Eh... Estoy entrenando la parte física, estoy acomodando el cuerpo para cuando, para cuando empiece el campamento. Aún no sabemos, estamos esperando que nos den fecha y, y, y saber qué va a pasar, si, si hay o no revancha. Eh, pero, pero pronto debemos saber, estamos esperando junio, julio. Tú no sientes cargar... que de momento el divino, no tanto el divino, porque, a ver, yo te voy a decir lo que yo pienso. Cuando a mí me dicen el divino tiene miedo, yo no creo que el divino tenga miedo de subirse a Ring, porque ustedes no sienten miedo. Oye, yo, ya tú me lo dijiste que antes hablaste con él, sí, y ahora te no, pidieron que no, hablas con, no, con no, el equipo. El, 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 el... Hablé con él después de la pelea en diciembre, antes de Navidad, y ahora le mandé un mensaje y me dijo, vikingo, muy educado, me dijo, vikingo, mira, habla con esta gente. Ya, porque ahora mismo es... me dijeron que no hablara, ha cambiado. Tú sientes que de momento la gente del divino, sus manejadores dicen, espérate. Aquí tenemos mexicanos y aquí podemos sacar dinero. Si vamos con y sí, hay un chance de perder. Entonces, eh, no quieren tener no un, un, un solo un triunfo, de un, un título de una pelea. ¿Tú lo sientes ves, que lo... puede ser eso? Sí, pues, es lo más posible, para mi opinión. No sé nada, no, no, no tengo cómo hablar con ellos. No hablo nada con, con ningún posible o, o antiguo rival. Pero, pero es lo más posible. Porque si al principio hablaste con el directo y luego ahora te dice que no que con su equipo, ¿qué más puede ser? Ahora, eh, tú también tenías o también no, tú tenías una buena discusión filosófica en redes con el venado López. Ah, sí, ¿te Antes de tu pelea, él te da un palo ventajista, es parte de la vida cuando tú pierdes y tú le dices, pero tú decías que este era un, un muerto claro. y no lo es. Eh, fíjate si los boxeadores ven la cosa Un día estoy haciendo al mediodía Los lives que yo hago Y el tipo entra por Facebook El Venado López Ajá. Y tú sabes lo que me ha dicho ¿Qué? Es la ventaja El eh, vikingo aquí Porque veo que dice Luis Alberto el Venado López Ajá. Y yo no veo un comentario de Facebook Y digo Venado eres tú Y dentro eras él Y me mandó una foto por Instagram Y todo y le digo, oye, venado, ¿qué estás haciendo? Y tú sabes lo que me ha dicho, muy Es eh, eh, la picardía boxística y la ventaja del que no ha perdido. Dice, aquí estoy entrenando para que no me pase lo de Robacy. Fíjate qué cosa, sin yo no, tener pero una... eso está bien. Pero fíjate lo que es que... que no, pero eso está bien. Ese, ese 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 comentario está bien. Y fue antes de la pelea. Para que, no que, que, pa que no le pase lo que me pasó a mí. Eso ¿Te gustaría perfecto? pelear con el venado de Por todas supuesto. maneras? ¿No? Espero se regrese a las a la 26, porque creo que va, va a pelear. En 30. Quiere subir a las 130, pero entonces Oscar Valdés, que pelea este viernes, quiere subir a 135. No. Fíjate qué cosa. Mira, eso es, hay que ver también qué es lo que se trae Tot Rank, porque Torrank es muy inteligente manejando figuras sí, una no, en cada claro, peso. ¿me claro, claro, claro. En 26 estaban tú y el venado, si sube el venado, qué sé yo, mira, creo ya empezó que, a hacer señas el director. ¿A ver, el director? Re... mira director, ¿cómo es? Ya empezó a hacer señas el director. Creo que hasta que, que más Raymond Ford, que ganó. Ahora, también. Subió para 30. Aunque dijo que no, dijo que iba a subir. Pero entonces después dijo, no, pero ahora tengo tantas peleas buenas en 126 que a lo mejor me quedo porque acaba de hacerse campeón. Sí, pero el lío es que todos no tienen el cuerpo conmigo. Yo no subo de peso. No sube. Yo no a no diferencia el de Chacur. Tú sí, en 16 claro. peleaste con Chacur y ahora no hay manera que tú pelees con Chacur, pero y Chacur es, va camino a 140. Y literal, estoy haciendo el mismo peso porque 126. 126 es, es son como.

Oye, oh, yeah. entonces tú fuiste dos veces en 56. 56. No, no 52, 52 y 56. primero y 56. Es decir, que. que y tú estás peleando 56 y 126. Yo estoy, 126 y 57.2 es casi lo es mismo. Es es lo mismo, no ha subido. Imagínate. Y Shakur está en 135 libras. Sí. Y Camino a 140, incluso después no, mira siendo un Winter. No, pero te digo que eh, puede seguir subiendo en división sí, porque sí, es muy sí, grande. Sí, sí. Tiene no, una que... Todavía. Toque que tiene Chagú 25, 26. Él perdió en el 16 contigo, con 18 años, hace 8, tiene 26 aproximadamente. Me decía, ah, hace 8 años. Él es más joven más. que tú. Sí, sí porque sí, sí. Ahora, tú le llevas unos 4 años a él. Eh, porque tú ganas en el 12 con 18 años y después en el 16 con 22, con 22 él tenía... 18. Fíjate lo que dice Ronald Magaña. Eh, no nos preocupa más el divino, ahí hay más camino para recorrer. Dice Gigi Casa, saludos desde Cape Coral, Viking, un abrazo para el tren. Dice Ronald, quisiera verte pelear con el venado. Ismeli está preguntándote da ¿eh? lo dijimos, 30 años. Eh, Nunca dice, la digo, pero. pero... La cumpliste en diciembre, es sí. decir. Eh... No, siempre digo 28 en... No, pero la gente sabe que es 30. Dice <laughs> Michael Valdez, ese es el tren, tiene que dar siempre lo mejor de él. Le sigue mucha gente. Amén. Bendiciones eh, por aquí. <laughs> Y yo teníamos unas camisas con el nombre del tren de Cuba. Así soy yo, fan del tren de Cuba. Amén, gracias. Ahí había un gran apoyo, sí, Yo sí, que sí, llevo sí. 30 años aquí, que en agosto cumplo 30 años y 25 cubriendo deportes, te digo que hacía rato que yo no veía una cosa así llena de, de cubanos, ¿me entiendes? No, y que créeme un... que si se vuelve a dar acá va a ser mucho mejor. Yo digo que debería. Eh, Con toda la gente que yo me encontraba en la calle que no pude comprar entrada, que... Mismo, el a la revancha. No de a para volver a... Para volver a... Para llenar un idioma como que... ¿Te gustaría hacer eh, tu próxima pelea que fuera en Miami? En el yo, sur de Florida. Pero te gustaría mí, ti, yo veré donde quiera, ¿no? Pero a mí pero mismo, a te supuesto, gustaría, me ejemplo. encanta, claro. Pero tendría que irte para Las Vegas a entrenar, ¿no? Sí, y venir claro, solo para sí, la semana sí, de la pelea. ¿no? Sí, 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 No sí. puedes estar aquí. No, en Miami. eso no falla, eso no falla. No, no es que no pueda sino es que... Que Sala tiene su gimnasio allá y yo no, no, no me veo entrenando con ningún entrenador. Si sí, el divino no te da la revancha ahora y se demora, ¿te molesta? ¿Lo ves de otra manera a él, eh, al guerrero? El ya gente, no puedo o... molestarme porque no ha respondido hasta ahora, vikingo. Ya tengo, ya que si dice que sí, bien, y si dice que no, también, pero ya, eh, yo no puedo estar tanto tiempo inactivo a mi edad. Yo tengo que pelear. Sobre todo para cobrar y para seguir el camino. Porque tú, lo de menos es cobrar, sino que, que es lo único que yo sé hacer en mi vida. Yo llevo 22 años en bolseo y, y tengo que aprovechar los años que me quedan de carrera. De activo, que uno peleando. no sabe cuando se acaban. Y cuando, yo, cuando yo hice mi debut aquí en los Estados Unidos, yo llevaba más de 10 meses sin pelear. O sea, que no nunca me, me ha sido beneficioso a mí estar un tiempo sin, sin pelear. Dice Oscar Riva ni yo vikingo refiriéndome de la Empezando mierdes. por Mónica, me muero ya cuando ya me ven como en la casa ya tienes que irte antes, ya, ya vete a tirar peñazo vete a falta. Claro, claro, ahora vivimos en una época diferente. Porque aunque estés allá dos meses, hablas con tus hijas face sí, claro, constantemente. Claro. Es diferente a, a la época de antes. Dice por aquí Oscar, ni yo vikingo que llevo 24 años, siempre sigo boxeo. Esta generación es algo diferente. Dice Lao, se pierde y se gana campeón y tú eres un fuera de serie y le regalaste la oportunidad de la vida y hoy no quieren dártela a ti. Pero aunque no quieran dártela, también hay varios caminos de tratar de buscar otro título. Sí, claro. Encima, realmente hay realmente en mi división hay muy buenas peleas aún, pero... Indiscutiblemente lo, 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 lo más rápido es, es eso, hacer la revancha. revancha. Claro, porque aunque yo esté ranqueado número 3, número 4, los campeones no van a... Tiene que ser una pelea mandatoria. Ningún ya, campeón claro. va a decir yo quiero con Robesi. Sí, tiene que ser. Mira lo que dice por aquí. Eh, <laughs> Yuri, el divino le tiene miedo a Robesi en la revancha. Reinier Castañeda, saludos, respeto para el tren de Cuba, hermano. Sigo tu carrera desde Israel. Fíjate qué cosa. Wow. Y estoy muy orgulloso de ti. Al divino, déjalo en paz. El tiburón <laughs> azul. El tren, cuando le vas a pasar por arriba, al venado. Eh, dice S.A. Palmer Dispatch. Robesi ganó esa pelea. El árbitro no fue justo, tenía que parar en el quinto. Eh, eso es parte del boxeo. Claro. Tú me dijiste, se equivoca el árbitro, pero a veces te la dan y a veces te la quitan, Robesi. Probablemente de... debió pararla. Por ejemplo, sí. yo cuando veo Lara, tú no estabas, tú eres muy joven. Cuando yo veo a Lara con la pelea de Lara con, con, con el Canelo, hace 10 años. Sí, claro, la vi, claro. Fue una pelea apretada que probablemente debió ganar Lara. Lo digo. Pero tú sabes lo que más me molesta a mí como analista de esa pelea, que Lara era tan infinitamente superior al Canelo, que yo creo que Lara debió hacer un poco más para ganar. Pero es jodido porque incluso así debió ganar Lara probablemente eh, 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 eh. y que a lo mejor Lara en ese momento no tenía la madurez que Dios nos vendía que digo este tipo ya yo lo tengo dominado me voy a parar ahí le voy a hacerlo fallar y volver la ala ahí para pa, pa que vean que macho soy yo que estoy que estoy dominando y después me sigo moviendo a lo mejor en ese momento no tenía, no tenía la madurez la, la, necesaria la, 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 la inteligencia y, de ahora eh, puede ser pero indiscutiblemente ganó esa pelea por mucho Lara sigue siendo tan bueno a pesar de sus 40 sí. años Sí, muchacho, yo Ver un sparring de Lara en el gimnasio es disfrutar de bolseo. Fíjate que yo digo algo y no sé qué piensas tú. Yo digo: Lara es el campeón cubano, es decir, boxeo más infravalorado, más poco valorado, a pesar de lo que logró. Porque entró, ¿te acuerdas? Entró con Rigo. Entró y... con Rigo, pero Lara en su momento fue el mejor en la ciencia. Y lo que sigue haciendo, lo que sigue haciendo a su edad, es como te digo: ir al gimnasio y ver un sparring de Lara es disfrutar de bolseo. Ayer nos dijo eh, el profesor Salesma, nos dijo: cuidado con Lara, presten atención a Lara el sábado sí. que van a ver un, un, una gran demostración. Sí, 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 Lara, cuando se pone serio, eh, muchachos, sí. Claro, lo que estaba entre Gamboa, entre Rigondó, eh, ¿Te sientes tú cuando, cuando dan cuero la gente, cuando hablan de Rigo? ¿Te sientes tú que ya tú, eh, Morel, los boxeadores jóvenes cubanos han cambiado un poco esa mentalidad que, o esa leyenda de que el cubano viene a bailar y no sí. sientes tú que eso ha cambiado después, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. de la pelea que diste con el Divino no, Después de esa pelea nadie puede. A ver, nunca lo se ha dicho de mí. Pero, pero cuando hablan han cubano, cubanos, generalizan. Claro. Y eh, más que todo fue por Rigo. Generalizan. Fue por Rigo. Entonces, sí, porque, pero es que no entiendo por qué generalizan al Bolsillo cubano porque la misma temporada, la misma generación de Río es Gamboa y Gamboa era un tipo. Daba no cabe, era el mejor en 126, en aquel momento. Entonces, ¿saben? Pero sí, la nueva generación es totalmente diferente. Señor director, ponga la foto aquí de, de Robeci con el divino, eso fue después de la pelea, porque la gente habla de cómo terminaron. Ahí ustedes se dieron, Robeci. Sí, pero yo tengo una foto. Ahí ustedes se dieron porque mira la cara del divino, tú también no, estás. La cara, no, yo realmente pero, no tenía nada. Pero yo... ahí, ahí se nota que esto es el resultado de la, de, de la, de la de, batalla. De una guerra, es decir, de esos fueron 12 guerra. asaltos en que se fajaron, se fajaron, se fajaron. Y cuando uno ve esto, es cuando yo le digo a la gente: aquí no hay igual. Sí, evidentemente hubo un ganador. Pero esta fue una gran pelea. Aquí lo que hay que celebrar es lo, lo que no se, se le dio si a la, la gente. No sé si la habré eliminado. Yo vi una foto. Porque esta está aquí. Esta foto habla más que. que vi cualquiera. una foto en las redes sociales que puso él en el baño la noche de la, después de la pelea. La voy a buscar y la voy a tratar de poner. Y... Ahí está. La voy a buscar. Mira lo que dice por aquí la máquina. Privo, saludo al tren desde Cuba. Eh, este, este es un amigo que nos llamó el otro día de Guantánamo y siempre ve el programa. Fíjate qué cosa. Dice Eliobel, dice, Robéis y entrena duro, cojo, para que la gente vea que eres el campeón. Son dudas que nadie te supera a ti. Emanuel dice, el divino no llegará al séptimo en la revancha y su equipo lo sabe porque chifló en la primera. Tampoco es menospreciar al divino, ¿no? No, no, simplemente... Hacer un buen campamento y vamos a la guerra de nuevo. Cuando venga la pelea, entonces te llamamos para que te conectes con nosotros. Sí, Cuando o sea, ya tenga fecha. Cuando quieras, ¿sabes? Tú sabes que esta es tu casa, aquí te admiramos mucho eh, y, y queremos que te vaya bien. Y la gente, cada vez que hablamos de Robesi Ramírez, la gente pregunta eh, mucho. Eh, te voy, mira, te voy a invitar ahí que veas algo de, de Univista y de Univida. Señor director, póngase a trabajar. No me ponga más la foto de Ebro. Deja a Ebro tranquilo, por favor. ¿Qué es lo que tiene ahí, señor director? Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Los quiero invitar a Presidente de Supermarket, donde su dinero rinde más. Aproveche los especiales. Cuéntale a sus amigos, sus vecinos, a sus seres queridos, a amigos más cercanos. Que aquí en Presidente tenemos los mejores precios. Que no me queréis? <laughs> míralo los especiales. Míralo. Ocho limones verdes por un dólar. Mahama. Arroz grano. Extra largo, 20 libras, 898. Papel de baño, un dos arroyos, 398. Chuleta de cerdo surtida, 1.98 la libra. Y ya lo saben, que no se lo cuente nadie. Venga, presidente, venga, presidente Supermarket, donde su dinero rinde más. Presidente Supermarket. Para Univida lo más importante es su salud. Por ello contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida, univida. Estando en nuestras oficinas, me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes, haciendo un excelente trabajo, a veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted, con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado, cuando con Univista está asegurado. Univista y churas su mejor opción. Bye.